hicieron EQN Digital, y bueno, es un orgullo para mí presentarla a ella, que es en realidad internacional, conocida, y bueno, además yo crecí con sus canciones, con tu voz, ¿eh? Un gusto, Mariela, ¿cómo estás? Mariela Flack. Hola, ¿cómo estás, Delfina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿eh? Bueno, un gusto conocer... Un gusto conocer tu historia y bueno, todo lo que estás haciendo, porque de verdad, a mí me pasó cuando justo estaba y me contactaron para poder producir la nota, de que decía, pero yo crecí con esta chica, yo crecí con las canciones de Boss and Stones y crecí con todo esto que vos emanabas, ¿no? Con tu voz tan dulce. Y bueno, ahora sabemos que estuviste alejada de la música, pero estás volviendo, ¿eh? Contanos, Mariela, ¿qué estás haciendo por estos días? Bueno, estoy presentando este disco que estuve haciendo el año pasado y principio de este año. Lo trabajamos durante toda la cuarentena, que es un poco como la continuación de lo último que yo había hecho, que había editado, digamos, antes de desaparecer, si se quiere, para dedicarme a la maternidad estos años. Y había sido Leia Sings 1. Entonces, cuando decidí volver, dije, bueno, a ver qué hago. Por supuesto, yo compongo mis canciones y hago mi música con mis letras y qué sé yo. Pero me gustaba la idea de volver con algo familiar a lo anterior, digamos. Que la gente como vos, que me decías recién, que creciste escuchándome cantar y qué sé yo, sintiera como volvió eso que yo escuchaba. El otro día, en una nota del periodista me decía, yo te escuchaba en los asados, estás sonando en mi casa todo el tiempo. Bueno, entonces la idea fue hacer un poco algo similar. Entonces seleccioné 10 canciones que a mí me gustan mucho. Hay temas desde los Beatles, pasando por Johnny Cash, Queen, Lenny Kravitz, hay de todo. O sea, es muy variado el repertorio, pero lo versioné todo con un cuarteto de cuerdas. Y bueno, el resultado es como un disco, como si fuese un classic chill, porque es como chill out, pero no es todo electrónico, tenés instrumentos clásicos como son las cuerdas, así que lo denominamos un classic chill, y sí, es como un poco el mood de lo que comentabas que escuchabas en mí, que es esta música suave, tranqui, para disfrutar de un momento calmo en el sur. Hermoso donde viven ustedes. Que además vos venís bastante seguido, por lo que me estuviste. Y cada vez que puedo, sí. Cada vez que puedo voy para allá, me encanta. De hecho, iba a ir mañana me iba a estar yendo a Villa Langostura, al final no podemos, pero voy en julio de vuelta. Estuve en enero, bueno, cada vez que puedo voy para allá, me encanta, soy una amante del sur. Bien, y bueno, a nosotros nos gusta mucho escucharte, bueno, decíamos esto, ¿no? De tu historia, nosotros quizás te conocimos más con esto, ¿no? Con los clásicos, reversionados de una manera tan linda, ¿no? Porque en tu voz suenan tan hermosos estos clásicos, pero vos, de hecho, tenés todas tus composiciones propias, tu primer disco fue de composiciones propias, ¿verdad? Sí, Two Lights, era un disco de chill out, pero de canciones mías, que en realidad eran canciones baladas, qué sé yo, había de todo, pero con la producción, digamos, terminó siendo chill out. Después el segundo fue Orleia Sings 1, donde también eran 10 temas versionados con cuarteto de cuerdas. Y después yo hice otro disco que ya lo lancé, digamos, sin el sello discográfico, que se llamó Aceitunas Negras, donde eran canciones mías en español. Y bueno, y después ya ese disco justamente lo compuse embarazada de mi hija. Y, no, de mi segundo hijo, perdón. Y de hecho hay canciones que hablan de mi hija, de mi hijo, en fin. Y después ya fue como maternidad a full, las mujeres me entenderán. Obvio. Y bueno, y seguí, por supuesto, siempre canto y sigo entrenándome, aparte porque me encanta estudiar y practicar instrumentos y qué sé yo, y siempre sigo conectada con la música, pero bueno, no seguí editando. Así que este es el disco que lanzo ahora después de ese recreíto que me tomé. Bien, ¿cómo nació en vos el hecho de cantar en inglés? Porque además no es para todo el mundo. Yo considero que cantar en inglés, digamos, hay que hacerse muy bien, hay que hacerlo muy bien, va en la pronunciación, en la actitud, en todo un poco, y ya te digo que para mí no es como para todo el mundo. ¿Cómo nació en vos esto de poder cantar de esta manera y poder interpretarlo incluso? Porque creo que lo que más llegó y marcó una época fue eso. Bueno, yo fui a un colegio bilingüe, o sea que la realidad es que
me manejo bastante, o sea, no te voy a decir que hablo todo el día en inglés, porque no, la realidad es que vivo acá y hablo en castellano con mis hijos, con mi familia, todo, pero bueno, hay veces que uno cuando compone, qué sé yo por qué, no sé por qué, hay cuestiones en las palabras, en la sonoridad, hoy por hoy estoy componiendo en castellano, pero hay veces que me sale componer también en inglés y me gusta, tiene otra sonoridad las palabras. Y está bueno, también según qué estilo de música uno haga, es como un recurso, que la verdad que es eso, es como un recurso. Bueno, y bueno, con el español, de hecho, también, obviamente, si te llevas bien con el inglés, me imagino con el español más todavía. Obvio. Pero somos más exigentes, me parece, para las canciones en español, con el lenguaje. ¿No? Es como que está esa cosa, ¿no? Que por ahí el inglés por ahí lo dejamos pasar un poco más, pero con el castellano es como que Sí, más rígido. tal cual, tal cual. Yo creo que somos un poco más exigentes con nuestro idioma. Bueno, esto que me contabas del cuarteto de cuerdas también le da otra cosa, suenan muy pero muy bien. Alcancé a escuchar uno de los temas que me enviaron ahí y contanos cómo está el lanzamiento. Fue lanzado hace muy poquito. Fue lanzado hace muy poquito, el 22 de abril, lo subí a Spotify y la verdad que no me puedo quejar, siento que me fue muy bien, ya lo escucharon casi 4.000 personas, así que estoy muy contenta. Recién arrancamos con la promoción a darlo a conocer y bueno, me escriben después de las notas, a veces me escriben al Instagram mensajitos y me van contando cosas de, no sé, el otro día me escribió una señora que me había estado buscando y no me encontraba y que ella me escuchaba en las clases de gimnasia en la relajación y que estaba contenta de haberme encontrado nuevamente. Me emocionó, ves cómo es lindo, porque es realmente, o sea, fue hace mucho tiempo, pero mucha gente me escuchaba y de repente, nada, me perdieron el rastro. Entonces me gusta que me escriban para contarme esas cosas y me escriben también para contarme sobre las canciones, cuál le gustó, cuál les emocionó. El otro día me escribió un señor que era fanático de Johnny Cash y que se había emocionado mucho con la versión que hicimos de I Came to Believe. Y bueno, nada, la verdad me encantaría que lo escuchen la gente de Neuquén. Y cuando esté por allá, si me cruzan por la calle, como dice Fito, no, bueno, que me cuenten. Si tienen ganas, me cuentan qué les pareció el disco. Obvio que sí, ya desde ya siempre nos gusta. La onda chill tiene eso, ¿no? De relajación, justo lo que te decía la señora, o por ahí momentos, ¿no? Esto que decía lo del asado, es como que de alguna manera estás con nosotros en distintos momentos y como que se vive también de distintas formas. Para vos, ese momento que decías que fue un boom, ¿vos cómo lo viviste? Porque además lo que te noto es como que estás como muy como por etapas, ¿no? Esto decías antes de la maternidad, luego vino la maternidad, te alejaste, digamos, estás viviendo todo como muy por etapas y bueno, eso también se debe sentir artísticamente. Sí, por supuesto. Bueno, me parece que también tiene que ver con la maduración y no, ese boom yo no lo viví tan a modo personal porque como el disco no llevó mi nombre, ¿eh? Te referís al Boss and Stones y a esa saga de Bossa, como el disco no llevó mi nombre, no hubo como una repercusión sobre mí. Como que el disco fue exitoso, pero fue más como un producto que nadie sabía quién lo cantaba. Y lo estamos contando recién ahora que lo había cantado yo. Con lo cual me está pasando esto de estas devoluciones de que me digan, no, no te puedo creer que eras vos, sonabas en los asados en mi casa, tengo el disco, no te puedo creer que eras vos, y a veces me dicen, ay, sí, ahora que escucho esta canción y te escucho a vos cantar, es verdad, sí, es la misma voz. Pero Lo bueno, tenés más repercusión ahora que en eso. claro, estamos teniendo esa repercusión ahora, en su momento nadie sabía que la cantante era yo, entonces no pasó nada, no pasó mucho, digamos, conmigo. Me contrataron, fui a cantar a Ecuador, a Perú. Hice gira, toqué muchísimo también en Buenos Aires, en eventos privados, digamos, la gente que sabía me quería tener en sus fiestas, en su casamiento, canté en el casamiento de Jessica Sirio y Martín Insaurralde, te lo cuento como dato de color, pero bueno, recién ahora estamos como dando a conocer esto y lanzando este disco, tampoco quiere decir que voy a seguir cantando en inglés, la realidad es que canciones las que yo compongo son en español y lo más probable es que mi próximo disco sea en español. Pero siempre con este clima chill, porque bueno, es lo que yo a mí me gusta cantar, suave, tranqui, así que si
en español, pero con esto un poquito. Bien, y se escucha muy bien, se agradece, ¿no? Se Así agradece que hayas cerrado también es. esta etapa que vos contabas, y que lo hayas cerrado de esta manera, ¿no? Con el cuarteto de cuerdas, con poder dar a conocer estas grabaciones, que mucha gente te haya, digamos, de alguna manera redescubierto, ¿no? Es como, se agradece porque también es como cerrar una etapa para nosotros también desde el lado espectador, oyente, ¿no? Que eso está bueno. Sí. Y contame lo que viene, porque bueno, supongo que ya estás activa preparando lo que se viene para luego después de este disco. Bueno, sí, lo que te contaba justo recién era, les contamos a la gente, estuvimos charlando antes de grabar y lo que te contaba era que sí, le estoy dando un poco un cierre a esta etapa de cantar como Orleia y estos discos en inglés y qué sé yo, y lo que viene me gustaría ya que sea con mi nombre, que es Mariela, y quiero que me conozcan con mi nombre y voy a estar cantando mis canciones, las que compongo yo, música y letra, con mis músicos. Y bueno, se viene eso. Ahora igual estoy recontra disfrutando de este momento y de esta etapa de dar a conocer este disco hermoso que hicimos, porque además llevó muchísimo trabajo. Estuvimos todo el año pasado a distancia escribiendo los arreglos de cuerdas, perfeccionándolos, puliéndolos. Después cuando nos permitieron juntarnos a ensayar, fue todo el tema de los ensayos con los músicos, después entrar al estudio. La verdad que fue un disco muy a pulmón, pero que se disfrutó muchísimo. Y bueno, me encanta ahora promocionarlo y que la gente lo pueda escuchar. Quiero contar que se llama Orleia Sings 2, por eso es como la continuación del anterior, que lo pueden encontrar en Spotify si me buscan como Orleia. Y si me quieren seguir en redes sociales, donde después ya sí van a encontrar lo que siga. Con mi nombre, con Mariela, estoy como arroba Mariela Flax. Flax con FLA, K de kilo, S de sol. Flax. Así que me pueden encontrar y en YouTube también estamos subiendo videitos de las sesiones en el estudio. Así que nos pueden ver grabando a nosotros, a los violines, a todos los músicos. Hicimos videitos lindos para que puedan disfrutar de ver el backstage de las grabaciones. Bien, de tantos artistas que interpretaste, ¿no? De sus canciones, todo, ¿con cuál artista te quedas más, digamos, que decís esta canción, la vuelvo a revivir y me encanta? Ay, qué linda pregunta. Mira, de este último disco hay dos canciones. Ay, es muy difícil de elegir. Pero Elegiste lo mejor de lo que tenía para el último es disco. justamente como elegí 10 canciones que me gusta tanto cantar, son canciones que me gustan y me gusta cantar. Entonces es como, está buena la pregunta, pero es difícil elegir. Me gusta mucho Something. Me gusta mucho Spread Your Wings, que es con el que elegí cerrar el disco. Y me gusta mucho Your Song de Elton John, porque es un tema que cuando lo escucho pienso en mi hijo, porque estaba, te voy a contar una re intimidad, estaba sonando en la sala de parto, la enfermera me dijo, ¿puedo prender la radio? Sí, le digo yo, obvio, prende la radio, que haya música, qué más lindo que haya música. Y cuando enciende la radio, mientras nacía mi hijo, estaba sonando Your Song. Para mí, sí, esta versión que hice fue como muy, muy... Te regalo para mi hijo y me encanta cantarla. Bueno, Something de los Beatles también me encanta, todas las canciones de los Beatles son un placer de cantar. Y bueno, I Came to Believe de Johnny Cash es una versión que hicimos que terminó cantándola conmigo Pablo Martín, que es mi productor, que escribió todos los arreglos de cuerda del disco, que es un genio total, un gran, gran músico. Y en los ensayos... le digo, ay, ¿no querés cantarla conmigo? Y al principio no quería, que le daba, viste que los productores y músicos que tocan instrumentos no se animan tanto a veces a cantar. Estábamos en el estudio, le dije, bueno, vos grabala, después vemos si queda o no queda, vos cantala. Lo hicimos como el entre. Y lo cantó tan lindo, de hecho van a poder ver el video, que ya lo subí a las redes donde se lo ve a él cantando y la verdad que... Me resulta súper emocionante también porque yo trabajo con él desde muy chica, hacemos músicos juntos y siempre que estoy en un escenario lo tengo a él al lado. Entonces fue como una conclusión de música y de amistad que me encanta haberlo cantado con él. Quedó muy lindo. Excelente. Bueno, Mari, la verdad que un gusto conocerte. Emanás mucha buena energía también, eso es
recontra importante para un artista como vos. Y bueno, te vamos a estar siguiendo, vamos a esperar también con ansias todo lo nuevo que está viniendo. Ahora disfrutar este disco y esta hermosa etapa que estás concluyendo, pero también esperar lo nuevo, Mariela, ¿verdad? Así que bueno, te vamos a seguir en Igual. redes. Te agradezco un montón y de verdad, sos un amor, me sentí súper cómoda, así que gracias a vos por esta entrevista y nos vemos pronto porque ya te dije, cada vez que puedo me voy para Neuquén. Te esperamos Así que. acá, de hecho. La próxima tiene que ser presencial. La nota. Dale, me encanta. Dale, gracias, Delfina. Beso grande. Attracts me like no other lover. Something in the way he wooes me. I don't wanna leave him now. You know I believe and how. Smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me. All I have to do is think of him.